Este es un material que estamos utilizando en todo el mundo. Está traducido en inglés y en otros idiomas y está salvando a muchas personas. Es un contenido muy importante para explicar el contenido que hemos escuchado ayer y también hoy en la mañana que hemos entendido. Es la tercera vez que venimos a Cuba. Y la primera vez que venimos a Cuba también les compartimos este material. Y escuchamos muchas cosas. Y también escuchamos algunos informes que está siguiendo el movimiento de evangelismo. Y yo creo que será un material muy importante para poder salvar a Cuba. Claro que es importante dar nuestro testimonio a las personas también. Pero las personas no cobran vida por un testimonio. Cuando les es una respuesta a ellos es que cobran vida. Cuando la palabra de Dios se les comparte es que cobran vida. Y claro que al compartir la palabra de Dios, si es beneficioso, es bueno dar un testimonio. Escuché que en Cuba era ilegal evangelizar. Y escuchamos esto a través de una organización de misiones que ayuda a Cuba. Entonces, desde este punto de vista, ustedes están escribiendo nueva historia. Y me gustaría que a través de ustedes, verdaderamente, Cuba cobrase vida. Y en toda Cuba se deben despacir y que Cuba sea salvada. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hay que dar la respuesta. Esto es como un resumen de toda la Biblia. Hemos resumido muchas partes. Porque todos los problemas están aquí. Y también todas las respuestas. Si se comparte apropiadamente, hay muchas personas que podrán cobrar vida. Ustedes no pueden salvar el mundo con un movimiento de evangelismo que solo se aplica para Cuba. Sin embargo, hemos estado confirmando esto a nivel mundial. Y verdaderamente muchas personas están recibiendo la salvación a través de este mensaje. El material en sí no es importante, sino que hay puntos muy importantes dentro de esto. ¿Cuál es el problema de la vida? ¿Qué es que Jesús es el Cristo? ¿Y qué bendiciones recibimos al creer en Jesús? Esto está dentro de esta página. En mi caso, yo tengo todo este mensaje dentro de mí. Cuando tengo un tiempo muy breve, yo puedo compartir el evangelio incluso en un minuto. Digamos, estoy en un taxi y no falta mucho para que yo llegue a la casa. Entonces falta un poco de tiempo y yo compartí el evangelio. Y ese taxista aceptó a Jesús como su salvador. En China, estuvimos mucho en taxis. Yo solo sé hablar coreano y compartí el evangelio del taxista con el intérprete. Y al estar manejando, este taxista recibió el evangelio. Después nos estacionamos en un momento y él oró. Cuando hay mucho tiempo, yo saco una hoja y les explico. Y para las personas que verdaderamente tienen mucho tiempo, yo los acompaño durante mucho tiempo explicándoles el evangelio. Como esto está dentro de mí, entonces ya sea si es un tiempo muy breve o si tenemos mucho tiempo, yo lo puedo compartir. No hay necesidad de memorizarlo. Simplemente esto debe ser como un esqueleto. Con que los no creyentes están fracasando de esta manera. El único camino para cobrar vida es Cristo. Se les comparte el evangelio de Cristo. Y entonces es que hay que ayudarlos a recibir la salvación. ¿Saben por qué los no creyentes no creen en Jesús? Es porque ni una
vez ha sido una respuesta para su vida. 얘기하는데요, yo lo digo muy seguido. 거지가 저한테 그 교회 왔어요. Pero había una persona pobre que llegó a la iglesia. 거지들이 이제 교회 가면 돈을 좀 주는 줄 알고 교회 돈 얻으러 왔어요. Hay personas pobres que piensan que cuando uno llega a la iglesia les dan dinero. Entonces esta persona llegó para esto. 제가 돈 주겠다고 얘기했어요. Y yo le dije, te voy a dar dinero. 잠시 앉아봐라. Ven y siéntate un momento. 돈 얼마 주는 게 중요한 게 아니다. Lo importante no es que te dé un par de billetes. Yo lo senté. 당신이 왜 거지인 줄 아냐? ¿Sabes por qué tú eres pobre? 왜 거지 짓을 하고 사는 줄 아냐? ¿Sabes por qué estás como pobre? ¿Por qué vives así? Y yo le expliqué. 당신 육신 문제 아니다. Tu problema no es el físico. 육신 문제 이전에 이 마음이 무너진 것이다. Antes de tener un problema físico, tu corazón ya cayó. 거지 짓을 해야 되겠다는 생각이 들었다는 것 자체가 이미 정신적으로 무너진 것이다. El hecho que hayas pensado que debes de vivir pidiendo limosna es que ya caíste mentalmente. 왜 마음을 잡지 못하고 정신적으로 그렇게 혼미한 줄 아냐? ¿Y sabes por qué es que no puedes controlar tu corazón y por qué estás así afligido mentalmente? 당신 영적으로 무너져서 그래. Es porque estás caído espiritualmente. 왜 영적으로 무너진 줄 아냐? ¿Y sabes por qué caíste espiritualmente? 당신은 인정하지 않을지 모르겠지만 당신은 사단의 자녀고 죄인이고 하나님 떠나서 영적으로 죽어 있다. Puede ser que tú no lo quieras aceptar, pero tú eres un hijo de Satanás, eres un pecador y estás separado de Dios y estás muerto. 이 결과로 당신이 지금 이 거짓 짓 하고 있는 것이다. Como resultado es que tú estás como pobre. 해결받는 길이 있다. Hay un camino para resolver esto. 이 근본 문제부터 해결받으면. Debes resolver el problema fundamental primero. 사단의 자녀에서 빠져나오고 죄 문제 해결하고 하나님 떠난 문제 해결한다면. Si tú sales de Satanás y resuelves tu pecado y te puedes encontrar con Dios de nuevo. 그때부터 당신 영적으로 살게 된다. Desde este punto tú podrás cobrar vida espiritual. 당신 영혼이 힘을 얻게 된다. Y también tú obtendrás poder espiritual. 계속 힘을 얻게 되면 마음과 생각에도 힘을 얻게 된다. Si te sigues fortaleciendo, entonces tu corazón y tu mente también serán fortalecidos. 어느 시간 후에 거짓 짓을 하지 않아도 될 만큼 육신적으로도 힘을 얻게 된다. Y también en cierto punto tú tendrás suficientes fuerzas para que no tengas que andar pidiendo limosna. 이 근본 문제 해결하는 길이 있다. Y hay un camino para resolver esto. 그 길이 그리스도다. El camino es Cristo. 그리스도께서 당신을 위해서 십자가 못 박히셨다. Cristo fue crucificado por ti. 그리스도께서 당신을 위해서 살아나셨다. Y él también resucitó por ti. 당신은 모든 문제를 그리스도 해결하실 수 있다. Y Cristo puede resolver todos tus problemas. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 오늘 당신 마음 문을 열고 그 예수님을 주인으로 모셔드리면 당신 오늘 이 시간 구원받는다. Si abres las puertas de tu corazón y aceptas a este Cristo como tu dueño, entonces puedes ser salvo hoy. 당장 사단에게서 빠져나오고. Y de inmediato saldrás de Satanás. 죄 가운데서 해방받고. Y serás liberado del pecado. 하나님을 만나 하나님 자녀를. Y te encontrarás con Dios y serás desde este punto correrás vida espiritual. Y después de esto, si recibes la palabra de Dios, tendrás fuerzas. Y cuando pase un tiempo, entonces tú también serás fortalecido mentalmente, del corazón y también físicamente. ¿Aceptarás a Jesús como tu salvador? Él dijo que sí. Entonces él aceptó a Cristo. Y después de aceptar, él me dijo a mí algo. Muchas personas le habían dicho que creería en Jesús. 예수 믿으면 천국 간다고 얘기했대요. Le habían dicho que si uno creía en Jesús iba al cielo. 예수 믿으면 복 받는다고 얘기했대요. O que sería bendecido. 그 모든 말이 자기한테 답이 안 됐대요. Pero todo esto no era una respuesta para él. 지금 거짓 짓을 하고 있는데. Porque él era pobre. 죽어서 천국 가는 게 답이 아니요. Para él el morir e ir al cielo no era una respuesta. 막연히 복 받는 게 답이 아니요. Simplemente el recibir bendiciones de una manera. 많은 문제가 왔는데 이 문제하고 예수님하고 관계가 없는 것처럼 보였어요. Él tenía muchos problemas y Jesús no tenía relación a esos problemas. 근데 자기 문제가 예수 믿으면 해결된다는 답으로 전달됐단 말이야. Pero se le compartió que Jesús es la respuesta para sus problemas. 저한테 얘기했습니다, 그 제가. Y este pobre me dijo. 앞으로 꼭 이렇게 얘기해달라. Entonces en adelante por favor diga esto. 예수 믿어라. No digas cree en Jesús. 예수 믿으면 복 받는다. Si crees en Jesús serás bendecido. 그렇게 얘기하지 마라. No digas esto. 꼭 이렇게 얘기해달라. Sino di por favor así. 예수 믿지 않으면 안 되는 이유를 꼭 얘기해달라. Por favor explícale a las personas por qué, cuál es la razón por la que no deben de dejar de creer en Jesús. 꼭 예수 믿어야 될 이유를 얘기를 해달라. Explícale la razón por la que deben de creer en Jesús. 사람들에게 예수 믿어야 될 이유를 얘기해줘야 된다. Hay que decirle a las personas por qué ellos deben de creer en Jesús. 예수 믿지 않으면 안 되는 이유를 얘기해줘야지 사람들이 깨닫는다. Y las personas se percatarán cuando uno les explique la razón por qué no deben de dejar de creer en Jesús. 거지가 저한테 얘기했어요. Esta persona pobre me dijo a mí. 신자들도 마찬가지입니다. Incluso los no creyentes son así también. 예수 믿으세요. 교회 오세요. Cree en Jesús, venga a la iglesia. 그게 답이 아니라니까. Eso no es una respuesta para ellos. 예수 믿으면 천국 간다. 그게 답이 아니요. Si crees en Jesús irás al cielo. Eso no es una respuesta. 자기가 너무 고통스러운데 이게 왜 왔는지 모르고 있단 말이에요. Ellos están en un gran sufrimiento y no saben por qué. 엄마 아프고 아빠 아픈데 자기도 아파. Y también a sus padres, a sus madres, todos están en dolencia y ellos también.
집에 들어가면 모든 가족이 아파요. Y cuando entran a casa toda su familia tiene dolor. 왜 이 문제가 왔는지 몰라요. Y no saben por qué llegó este problema. 예수 믿으면 천국 간다는 게 그 사람들한테 답이 아니라니까. Para ellos el creer en Jesús e ir al cielo no es una respuesta ahora. 왜 그 가정에 저주가 왔습니까? ¿Por qué llegó la maldición a esta familia? 왜 그 가정에 재앙이 왔습니까? ¿Y por qué llega maldiciones a esta familia? 그걸 얘기해 줘야 된다니까. Hay que hablarles de esto. 여러분 주위에 친인척 중에 막 방황하는 사람들 있지 않습니까? También hay conocidos familiares que están errantes. 막 힘이 들어가지고 어쩔 줄 몰라 행동하는 사람들 있잖아요. Hay personas que les cuesta todo y por eso es que ellos hacen acciones que son inexplicables. 전도는 답을 주는 거예요. El evangelismo es proveer una respuesta. 무조건 외치는 게 아니에요. No es simplemente el gritar. 교회 끌고 오는 게 전도가 아닙니다. No es simplemente traerlos a la iglesia. 답을 줘야 돼요. Hay que darle la respuesta. 왜 예수 믿어야 되는지. ¿Por qué tienes que creer en Jesús? 왜 예수가 그리스도인지 답을 줘야 돼요. Hay que darle la respuesta de por qué Jesús es el Cristo. 예수 믿지 않으면 안 되는 이유를 전달해야 된다니까. Y hay que compartirles por qué Jesús es el Cristo. 인생에 한 번은 얘기해 줘야 돼요. Deben de creer esto. Una vez en la vida hay que compartirles. 그 얘기를 듣고 거절하면 할 수 없지만. Y claro que si ellos escuchan esto y luego lo niegan, está bien. 한 번이라도 자기 문제에 대해서 답을 얻어야 될 거 아닙니까? Pero por lo menos una vez deben de tener una respuesta para su vida. 여러분들은 답 주는 사람이 돼야 돼요. Ustedes deben de ser personas que den la respuesta. 그 답을 정리한 겁니다. Hay que, y esto organizó toda la respuesta. 굉장히 짧은 내용이지만 여러분 진짜 전도한다고 얘기할 때 너무너무 유익할 겁니다. Es algo muy breve, pero cuando ustedes verdaderamente evangelicen será algo de gran beneficio. 지난번에 마지막 시간에 저희가 전도 현장으로 내보냈어요. Y la vez pasada nosotros les enviamos al campo de evangelismo. 전도 현장으로 둘씩 찢어 내보냈는데 얼마나 전도 역사가 일어나는지요. Y los enviamos al campo de evangelismo en pares y hubieron grandes obras. 저희가 따라가지 못했습니다. Hubo grandes obras y nosotros no lo podemos seguir. 우리는 전도할 수가 없다고 하더라. Y nos decían que nosotros no podemos evangelizar. Y que no podíamos tomar fotografías del evangelismo. Por eso los vimos desde lejos. Y entonces a cada casa iban y compartían el evangelio. Pero había muchas personas que aceptaban. Más sorprendente aún es que las personas que evangelizaban se sorprendieron. Simplemente iban y les leían esto y la gente aceptaba. Esto es lo que está ocurriendo. Espero que desde hoy esto va a ocurrir dentro de ustedes. Y esto va a ocurrir en adelante. En Cuba va a ocurrir esto en adelante. Dios los llamó como evangelistas. Si ustedes entienden este mensaje y están en este lugar recibiendo este mensaje, significa que Dios los llamó como evangelistas. A pesar que tuvieron la oportunidad perfecta para poder escapar durante el almuerzo y no han escapado, significa que son evangelistas. Aleluya. Aleluya. 자, 정리하겠습니다. Vamos a organizar esto entonces. 어제 오늘 계속 얘기했던 거기 때문에 짧게 정리해도 여러분 이해하실 겁니다. Entonces, como ayer y hoy lo explicamos, entonces lo van a entender simplemente. 원래 인간은 어떤 존재입니까? ¿Qué tipo de ser es el hombre original? 원래 인간은 하나님 형상대로 지음받은 존재예요. El hombre original fue creado a la imagen de Dios. 너무 가치 있는 존재입니다. Es un ser muy valioso. 너무너무 소중한 존재. Verdaderamente es alguien muy preciado. 하나님을 닮은 존재예요. Es alguien parecido a Dios. 심지어는 어떤 존재냐? Incluso se podría decir. 시편 8편 보겠습니다. Vamos a ver el Salmo 8. Salmo 8. Vamos a ver desde el versículo 3 hasta el 9. Salmos 8, del 3 al 9. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. 어떤 존재냐? Entonces, ¿qué tipo de ser es el hombre? 하나님이 만물을 다 만드셨어요. Entonces, Dios hizo toda la creación. 그 만물을 다스리게 했어요, 우리도. Y Dios hizo que el hombre gobernara sobre esta creación. 인간이 그런 존재입니다. Así es el hombre, es este tipo de ser. 인간은 왕적인 존재. Es un ser de realeza. 만물의 대리총통치자입니다. Es aquel que gobierna toda la creación en vez de Dios. 우리도 왕 같은 존재라니까. Nosotros somos ser como realeza. 그게 원래 우리 신분이요. Ser es como realeza y esa es nuestra identidad. 하나님이 만물을 만들어 놓고 우리에게 통치하라고 맡기셨다니까요. Dios hizo toda la creación y nos encargó a toda la creación. 똑같은 구절이 있습니다. Tenemos otro versículo igual. 베드로전서입니다. Primera de Pedro. 베드로전서 2장 9절. Tenemos Primera de Pedro 2:9.
Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 우리가 어떤 존재인지 이렇게 밝히고 있어요. Nos dice qué tipo de seres somos. 너무너무 가치 있는 존재들입니다. Somos seres muy valiosos. 혹시 여러분이 여러분 자신이 미운 사람이 있습니까? Si hay alguien aquí que se odia a sí mismo. 나는 너무 못났다면서 이런 사람이 있습니까? Si hay alguien aquí que se desprecia a sí mismo. 늘 남들하고 비교해가지고 열등감 가진 사람이 있습니까? Que se compare a sí mismo a los demás y siempre sienta una falta. 그 사단의 속임수입니다. Es un engaño de Satanás. 넘어가지 마세요. No sean engañados por esto. 혹시 환경이 남들보다 못할 수가 있어요. Puede ser que sus circunstancias sean peores que los demás. Puede ser que sean más débiles que los demás. Puede ser que no tengan nada en comparación a los demás. O que su apariencia no sea destacante en comparación a los demás. O que tengan muchas carencias en comparación a los demás. Pero esto es simplemente en comparación a los demás. Para Dios no es así. Desde el punto de vista de Dios, ustedes son personas reales. Son realeza que Él ama. 구약 성경 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver un otro versículo. 스바냐라는 데가 있습니다. Entonces hay otro lugar llamado Sofonía, otro versículo en Sofonías. 구약 성경 스바냐 Vamos 3장. A ver. Sofonías 3. 스바냐 3장 17절. Vamos a ver Sofonías 3:17. 3:17 nos dice Jehová. ¿Ya lo buscaron? Sofonías 3:17 nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces nos dice que él no callará de amor, callará de amor. Y nos dice que se gozará sobre ti. 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라. Se regocijará sobre ti con cánticos. 우리로 말미암아 기쁨을 이기지 못하신다고. Entonces nos dice que él se gozará sobre nosotros. 성경이 그렇게 얘기합니다. Esto es lo que nos dice la Biblia. 하나님이 우리 때문에 기쁨을 이기지 못하신대. Nos dice que Dios no puede superar este gozo por 여러분, nosotros. 자녀를 기르신 분들은 아실 겁니다. Entonces los aquellos que tienen hijos lo sabrán. 부모가 자녀를 얼마나 아낍니까? ¿Qué tanto aman los padres a los hijos? 우리 때문에 기쁨을 이기지 못하시는. Entonces ellos no pueden superar este gozo por nosotros. Somos seres así. Somos seres como realeza. Somos seres parecidos a Dios. Y somos seres que se pueden estar en comunión con Dios. Que tienen comunicación con Dios. No hay ningún bloqueo. Éramos vidas que disfrutábamos tanto de Dios. Así solo éramos nosotros. Pero de noche a la mañana el hombre que era así cambió totalmente. El ser que era realeza se volvió esclavo. Se volvió un esclavo de Satanás. Tenía que controlar la naturaleza, pero se volvió esclavo de la naturaleza. A pesar que éramos realeza a los ojos de Dios, fuimos así. El ser que no tenía más opción que comunicarse con Dios fue cortado de Dios. Y el ser que tenía que recibir todas las bendiciones de noche a la mañana se volvió un ser maldito. No tenía ningún problema, pero vinieron todos los problemas. Y entonces vino como un gran tsunami todas las maldiciones y todos los desastres a nuestra vida. Y la tierra fue maldita por nuestra causa. Y también en nuestro corazón tenemos toda la vida de sufrimiento. Somos seres que hieren a los demás ahora. Y somos seres que no tienen más opción que ir al infierno eternamente. Somos seres que son siervos de Satanás toda su vida. Así pasó repentinamente. Este ser espiritual tan grande se volvió un ser maldito de noche a la mañana. 무슨 사건이 일어난 겁니까? ¿Qué es lo que había ocurrido? 그게 창세기 3장입니다. Esto es Génesis 3. 세 가지 사건이 일어났어요. Ocurrieron tres cosas. 세 가지 문제가 우리한테 일어났습니다. Vinieron tres problemas a nuestra vida. 사단으로 말미암아 범죄하여 인간이 하나님을 떠나는 일이 벌어졌어요. Pecamos gracias a Satanás y el hombre se separó de Dios. 요 사건 이후에 인간은 아예 노예가 됐어요. Y después de este evento el hombre se volvió un esclavo. 엄청난 축복된 존재가 영원히 저주받을 수밖에 없는 존재가 됐어요. El ser que era tan bendecido se volvió un ser que no tenía más opción que ser maldito. 이 세 가지
가지 때문에. Por estos tres problemas. 요 세 가지 때문에 어떻게 됐습니까? ¿Y qué es lo que ocurrió gracias a esos tres problemas? 일본의 3번 얘기입니다, 지금. 3번 얘기하고 있는 겁니다. Estamos hablando del punto 3 de esto. 아까 오전에 했던 얘기입니다. Eso es lo que hablamos en la mañana. 제가 첫 번째는 인간은 원래 하나님 형상대로 닮았다는 1번을 얘기를 했고요. Entonces hablamos del hombre original que se parecía a Dios al principio. 2번이 세 가지 문제에 대한 얘기입니다. Y el segundo punto nos habla de los tres problemas. 그래서 인간들에게 세 가지 인간들에게 중요한 문제가 왔음을 지금 3번이 설명하고 있어요. Y el punto 3 nos dice que por eso hay problemas muy importantes con el hombre. 어떻게 되죠? ¿Qué es lo que ocurre? 사단의 자녀 됐습니다. Nos volvemos hijos de Satanás. 죄인이 됐습니다. Nos volvemos pecadores. 하나님 떠나서 영적으로 죽어버렸어요. Y al estar separados de Dios estamos muertos espiritualmente. 그게 3번의 1번 얘기입니다. Esto nos habla el punto 1, el punto 3. 그리고 2번은 뭐죠? ¿Y cuál es el segundo punto? 영적으로 문제 왔단 말이에요. Que viene un problema espiritual. 영혼이 사단의 종노로 산다 그 말입니다. Significa que somos siervos de Satanás eternamente. 영혼의 재앙이 왔습니다. Y también hay una maldición en esa alma. 그게 2번 얘기입니다. Esto es lo que nos habla el punto 2. 3번 어떻게 됩니까? ¿Y qué nos habla el punto 3? 그게 정신 문제까지 온 거예요. Que esto llega a nuestra mente. 마음이 부패가 되고. Y nuestro corazón es corrupto. 항상 생각이 악하고. Y siempre pensamos en el mal. 아까 제가 말씀드렸잖아요. Lo explicamos anteriormente. 흑암 혼돈 공허 상태고. Que estamos en el estado de tinieblas, de caos y de vacío. 일평생 수고하고 무거운 짐을 지는 상태. Y siempre estamos trabajados y cargados en nuestra vida. 그러다가 네 번째 육신의 질병 오는 겁니다. Y después de esto, el cuarto punto, llegan enfermedades físicas. 질병이 오는 겁니다. Vienen estas enfermedades. 많은 육신의 문제가 오죠. Vienen grandes problemas físicos. 그러다가 다섯 번째 죽는 겁니다. Y después en el quinto punto morimos. 죽음 위에 심판이 있습니다. Después de la muerte, el juicio. 영혼은 지옥 갈 수밖에 없어요. Y no tenemos más opción que ir al infierno. 여기서 끝이 아니죠. Y aquí no termina. 자기 자녀에게 저주를 물려줍니다. Nosotros transmitimos estas maldiciones a nuestros hijos. 이걸 가지고 설명하기 쉽게 부신자 상태라고 설명했습니다. Y nosotros podemos explicar esto resumidamente como el estado del no creyente. 원래 인간이 하나님을 떠나자마자 부신자 상태에 사로잡힙니다. Cuando el hombre original se separa de Dios cae en este estado. 인간의 모든 문제가 부신자 상태라고 볼 수 있습니다. Podemos ver que todos los problemas del hombre vienen por este estado de no creyente. 아까 여러분에게 충분히 이해했기 때문에 간단하게 요약했습니다. Y como ustedes lo entendieron con gran profundidad anteriormente, yo se los digo brevemente. 이해하셨습니다. 아멘. ¿Sí lo entendieron? Amén. 소리가 작네요. Yo creo que estamos con una voz muy baja hoy. 다시 설명할까요? 아니면 그 다음을 넘어갈까요? Lo explicamos de nuevo o pasamos al siguiente punto. 다시 설명할까요? Lo explicamos de nuevo. 넘어갈까요? O pasamos. 넘어가요. 이해하셨습니까? ¿Sí lo entendieron? 네. 오케이. 예, 수준이 있습니다. Sí, yo creo que su nivel es alto. 이게 인간에게 모든 문제가 왔습니다. 지금. Entonces llegaron todos los problemas al hombre. 인간이 이 문제를 해결할 수가 없어요. Y el hombre no puede resolver este problema. 그래서 4번에 보면 해답 되시는 그리스도를 얘기하고 있어요. Por eso en el cuarto punto nos habla de la solución, que es Jesucristo. 해답 되시는 그리스도. Es Cristo que es la solución. 세 가지 문제 해결해야 됩니다. Se deben de resolver tres problemas. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제. El problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 자, 여기서 그리스도란 단어를 한번 설명해 볼게요. Entonces vamos a explicar la palabra Cristo. 그리스도란 단어의 뜻이 뭐죠? ¿Qué significa la palabra Cristo? 그리스도란 단어의 뜻. El significado de la palabra Cristo. 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Significa el ungido. 기름 부음 받은 자. El ungido. 예. 예수는 이름이요. Jesús es el nombre. 그리스도는 직분입니다. Y Cristo es su posición. 이름과 직분은 달라요. Entonces es diferente el nombre de la posición. 제 이름은 조성욱이에요. Mi nombre es 조성욱. 제 직분은 목사입니다. Y mi posición es la de un pastor. 그러니까 예수는 이름이고요. Entonces Jesús es el nombre. 그리스도는 직분이에요. Y Cristo es la posición. 이해하셨죠? ¿Lo entendieron? 이해하셨습니다. 아멘. ¿Sí lo entendieron? Amén. Okay. 예수의 이름이 뜻이 있을 거 아닙니까? Entonces hay un significado del nombre Jesús. 예수라는 단어의 뜻은 구원자라는 뜻입니다. Y el significado del nombre Jesús es el Salvador. 그리스도라는 단어의 뜻은 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. Y el significado de la palabra Cristo es el ungido. 자, 기름 부음 받은 자 이게 무슨 말입니까? ¿Qué significa el ungido? 이스라엘 백성들한테는 세 종류의 사람들한테만 기름을 부어줬어요. En Israel se ungían a tres tipos de personas. 그 머리에 기름 부어줬다. Entonces se les ponía aceite sobre la cabeza. Eso 기름 붓는다는 이 뜻이 무슨 뜻이냐? 하나님이 선택했다, 구별했다라는 뜻입니다. ¿Qué significa el ungir? Significa que Dios había elegido a esta persona, la había separado del resto. 얘기입니다. Significa que es una persona de Dios. 세 종류의 사람한테만 기름 부어. Y solo a tres tipos de personas se les ungía. 첫 번째, 왕. Primero a los reyes. 왕이 세워질 때 이 사람 왕이다. 그럼 기름 부어. Cuando se levantaba un rey se decía este es un rey y se le ungía con aceite. 이스라엘은 그랬다니까. En Israel era así. 대관식 할 때 이 왕관 씌우지잖아요. En la coronación se les coronaba con una corona. 왕관 씌워줄 뿐만 아니라 기름 부어줘. Y no solo se les coronaba sino se les ungía con aceite. 왕이 세워질 때 기름 부어주고요. Cuando se levantaban los reyes se los ungía. 그다음에 제사장. Luego a los sacerdotes. 제사장일 때 기름 부어줘. A los sacerdotes se los ungía. 제사장은 뭐 하는 사람입니까? ¿Qué eran los sacerdotes? ¿Qué hacían? 제사장은 말 그대로 제사 지내는 사람이에요. Ellos eran aquellos
tenidos que dar los sacrificios, las ofrendas. 제사는 두 가지 의미가 있습니다. Pero hay dos significados con esos sacrificios. 하나는 예배 드린다는 의미가 있고요. Significa el culto a Dios. 또 하나는 피제사입니다. Y también el sacrificio de sangre. 백성들의 죄 문제를 해결해 주는 거죠. Es algo que soluciona el pecado del pueblo. 그래서 제사는 예배와 동시에 사람들의 속죄, 죄 문제를 해결해 주는 사람이 제사장입니다. Por eso esta inmolación, ese sacrificio era también el darle el culto a Dios y también el resolver el pecado del pueblo. 요 제사장이 세워지면 기름 부어져요. Cuando se levantaba un sacerdote se le ungía con aceite. 세 번째. Y lo tercero. 선지자라고 a los profetas. 이 사람 선지자다. 그럼 기름 부어져. Si era esta persona era una profeta se le ungía. 요 세 종류의 사람들한테만 기름 부었습니다. Solo a estos tres tipos de personas se les ungía. 자, 누구한테 기름 붓는다고요? Entonces, ¿a quiénes se les ungía? 첫 번째. A los reyes. 두 번째. Y luego. 세 번째. 왕 제사장 선지자한테만 기름 부어줘요. Entonces a los reyes, a los sacerdotes y los profetas se los ungía. Okay, 이해하셨습니다. 아멘. ¿Sí lo entendieron? Amén. 그러면 그리스도는 무슨 뜻이냐? Entonces, ¿qué significa Cristo? 요 세 가지 사역을 완벽하게 감당하신 분이 그리스도입니다. Aquel que se encargó de estos tres oficios perfectamente es el ungido. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자 역할을 완벽하게 한 사람이 감당하시면 그분이 그리스도야. Si una persona se encarga perfectamente de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, entonces se le llama el Cristo. 왕, 제사장, 선지자. Entonces los reyes, sacerdotes y profetas. 자, 여러분 이제 얘기를 좀 해보겠습니다. Entonces vamos a hablar de esto un poco. 인간의 세 가지 문제, 사단, 죄, 하나님 떠나. Entonces los tres problemas del hombre que son Satanás, el pecado y la separación de Dios. 자, 그리스도는 왕, 제사장, 선지자. Cristo es el rey, el sacerdote y el profeta. Okay, 이해하셨죠? Lo entendieron, ¿verdad? 사단의 문제를 해결하신 참된 왕. El verdadero rey que solucionó el problema de Satanás. 죄 문제를 해결하신 참된 제사장. El verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado. 하나님 떠난 문제를 해결한 참된 선지자. Y el verdadero profeta que resolvió el problema de la separación de Dios. 이 세 가지 문제를 해결하신 분이 그리스도입니다. Aquel que resolvió esos tres problemas es el Cristo. 이 세 가지 문제를 해결하신 분이 그리스도입니다. Aquel que resolvió esos tres problemas es el Cristo. 근데 이 세 가지 문제를 예수님께서 십자가와 부활로 해결하셨습니다. Pero esos tres problemas fueron resueltos a través de la cruz y la resurrección de Jesús. 그래서 예수를 그리스도라고 하는. Por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. 이해하셨으면 아멘. ¿Sí lo entendieron? Amén. 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 아, 여러분 수준 높습니다. Yo creo que verdaderamente es un nivel alto. 지금 그 얘기를 한 겁니다. Estamos hablando de eso en este punto. 예수님이 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수님이 인간의 근본 문제를 해결하셨다. Jesús resolvió el problema fundamental del hombre. 그러니까 예수가 그리스도란 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 인간의 근본 문제 해결하셨다. 그 말입니다. Significa que Jesús resolvió el problema fundamental del hombre. 다른 말로 근본 문제 때문에 모든 문제 오는 거 아닙니까? En otras palabras, por el problema fundamental vienen todos los demás problemas. 그래서 예수가 그리스도란 말은 예수님이 인간의 모든 문제 해결하셨다. 그 말입니다. Por eso el hecho que Jesús es el Cristo significa que él resolvió todos los problemas del hombre. 그래서 예수가 그리스도란 사실을 알고 예수님이 인간의 모든 문제 해결 하셨다는 사실을 내 마음속에 믿고 받아들이면 영접하면 나는 구원받는다. Entonces si yo sé el hecho que Jesús es el Cristo y que él resolvió el problema fundamental y de esa manera resolvió todos los problemas del hombre, yo sé esto y yo lo creo y lo acepto en mi corazón, es que somos salvos. 믿고 참되게 영접해야 구원받습니다. Entonces yo debo de creer y lo debo de aceptar verdaderamente. 성경 두 군데를 보겠습니다. Vamos a ver dos versículos en la Biblia. 로마서 10장 말씀입니다. Vamos a ver en Romanos 10. Romanos 10, 9, 10절입니다. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. 예수님이 나의 주인인 것을 믿고 시인하고 고백하면 구원받습니다. Entonces cuando yo creo, cuando confieso y cuando le acepto como mi Señor, entonces es que soy salvo. 사람이 마음으로 믿고 입으로 시인할 때, 고백할 때, 예수님이 나의 주인이고 나의 그리스도라고 고백할 때 내가 구원받습니다. Entonces cuando yo creo dentro de mi corazón y yo confieso con mi boca, yo lo declaro con mi boca que yo le creo que él es mi Cristo y también mi Señor, entonces es que yo soy salvo. 그냥 말만 따라하는 것이 영접이 아닙니다. Es simplemente repetir una oración, no es la aceptación. 진짜 마음으로 믿고 입술로 고백하는 거예요. Debo de creerlo con el corazón y confesarlo con mis labios. 여러분, 프로포즈 그런 거 있잖아요. Entonces cuando uno le propone matrimonio a alguien, es algo así. 진짜로 사랑하는 마음으로 결혼해 달라는 마음으로 사랑한다. 이런 얘기 하고요. Entonces el decir verdaderamente casémonos y el verdaderamente amar a alguien con todo el corazón. 어느 나라든지 바람둥이들이 많아. Bueno, en cualquier país hay muchas personas que son como infieles. 바람둥이. Entonces estas personas que son como casamados. 아무나한테 가서 결혼해 주세요. Que cualquiera le dicen casémonos. 사랑합니다. Te amo.
그냥 뭐 말하는 사람들이 있다고. Hay personas que simplemente lo dicen por decir. 같은 얘기가 아니잖아요. No es lo mismo, ¿verdad? 똑같이 사랑한다고 해도 다른 얘기거든요. A pesar que las palabras puedan ser las mismas, son diferentes. 이해되셨습니까? Si no, lo entendieron. 예수님 믿습니다. Entonces yo creo en Jesús. 입술로 따라하는 게 중요한 게 아니에요. Lo importante no es repetirlo con los labios. 예수님을 나의 그리스도로 믿고 입술로 고백할 때 그게 진정한 구원을 받는다는 얘기예요. Cuando yo creo en Jesús como el verdadero Cristo, como mi verdadero Cristo y yo lo confieso, allí es cuando soy salvo. 이런 일들이 여러분에게 있어요. Y esto es lo que debe ocurrir con ustedes. 그리고 여러분들 통해서 이런 일들이 일어나야 돼요. Y a través de ustedes esto debe ocurrir con las demás personas. 그러니까 예수님을 나의 그리스도로 진짜로 믿고 내 마음속에 구주로 영접하면 참된 하나님의 자녀가 되는 거예요. Entonces si yo verdaderamente creo en Jesús como el Cristo y mi Salvador, yo soy un verdadero hijo de Dios. 요한복음 1장 12절입니다. Juan 1:12. Juan 1:12 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 제가 찾아주는 성경 구절은요, 굉장히 중요합니다. Los versículos bíblicos que estamos buscando todos juntos son muy importantes. 시간이 남아서 찾는 게 아니에요. No estamos buscándolos porque nos queda tiempo de más. 중요하니까 찾는 겁니다. Sino estamos buscándolos porque son así de importantes. 예, 기억력이 좋아서 모든 걸 외우실 수 있는 분은 안 적으셔도 되는데. Las personas que tienen muy buena memoria está bien si no los buscan y que no los escriban porque luego los van a recordar. Pero para las personas normales como nosotros sería bueno si los escribiésemos. Las personas que han perdido estos versículos, por favor, pregúntenle a alguien que sí los apuntó. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 그 자가 하나님의 자녀가 되는 Entonces, a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a organizar esto un poco. ¿Acaso nosotros somos salvos por ir a la iglesia? ¿No es así? ¿O seremos salvos por devocionar mucho a la iglesia? ¿No es así? ¿Acaso tendremos que ser pastores para ser salvos? ¿No es así? ¿Acaso debemos de ser caritativos y hacer muchas obras? ¿No es así? Debemos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador para ser salvos. Debemos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador para ser salvos. Y aquellos que hayan ido a la iglesia durante décadas, pero que no hayan aceptado a Jesús como su Salvador, no son salvos. Sin embargo, si yo acepto a Jesús como mi Salvador un minuto antes de morir, entonces sí soy salvo. Cuando Jesús fue crucificado, vemos a los dos que están crucificados a la parte de él. 그 중에 오른쪽 강도 구원받았잖아요. Entonces la persona que está a su derecha, él fue salvo. 예수님이 얘기했습니다. Jesús le dijo: 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. Tú estarás en el paraíso conmigo hoy. 그죠? ¿O no es así? 예수님 구주로 영접하는 것이 유일한 기준입니다. Entonces el aceptar a Jesús como nuestro Salvador es el único estándar. 이게 중요합니다. Esto es importante. 왜 그러냐면 워낙 다른 얘기를 많이 해요. ¿Por qué? Porque la gente habla de muchísimas cosas. 구원의 유일한 기준은 예수님을 구주로 그리스도로 정말 믿었냐 안 믿었냐 그게 유일한 기준. El único estándar es verdaderamente si yo acepté a Jesús, si yo le creo a Jesús como mi Salvador, como mi Cristo. 이 사실 알아야지 여러분들이 많은 사람 살릴 수가 있습니다. Deben de saber esta verdad para poder salvar a muchos. 자, 구주로 영접하면 예수가 그리스도라는 사실 알고 영접하면 나는 어떤 축복 받습니까? Entonces cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Cristo, ¿qué bendiciones recibo? 축복이 한두 가지가 아니죠. No son una o dos bendiciones simplemente. 얼마나 많은 축복을 받았어요. Sino son muchísimas bendiciones. 쿠바에서 돈 제일 잘 벌고 제일 잘 사는 사람이 혹시 누굽니까? ¿Quién es la persona que tiene más dinero y que mejor vive en toda Cuba? ¿Ustedes saben? Cuba. En Cuba. 자, 이런 상상을 한번 해봅시다. Imaginemos. 쿠바에서 가장 돈이 많은데 가장 잘생겼다 칩시다. Digamos que es la persona que tiene más dinero y que es mejor parecida de toda Cuba. 이게 젊었어. Y es joven. 그런 사람이 갑자기 나한테 와서 프로포즈를 하네? Y esta persona viene y me pide matrimonio. 그럴 리가 없지만. Bueno, claro que nunca ocurrirá. 그럴 리가 없어요. Claro que no. 그럴 no 리가 hay... 없는데 그 사람하고 결혼했다 칩시다. No hay razón que ocurra, pero que se casó con esta persona, digamos. 돈이 엄청 많아. Entonces tiene mucho dinero. 얼굴 너무 잘생겼어. Y verdaderamente es muy apuesta. Y verdaderamente tiene mucho poder. 젊어요. Y es joven. 나하고 결혼한 거예요. Y se casó conmigo. 결혼한 순간 어떻게 됩니까? ¿Qué pasará cuando se casan? 그 사람의 모든 것이 내 것이 돼요. Entonces todo lo que tiene esta persona se vuelve mío. 자, 맞습니까? ¿Es correcto o no? 맞습니까? ¿Es correcto? 예, 그게 사실입니다. Esto es una verdad. 자, 하나님을 영접했어요. Ahora yo acepté a Dios. 예수님을 영접했어요. Acepté a Jesús. 내가 하나님 자녀가 됐습니다. Yo soy un hijo de Dios. 어떤 축복 받겠어요? ¿Qué bendición recibiré?
어느 정도 축복받는다고 생각하십니까? ¿Hasta qué punto seré yo bendecido entonces? 겨우 한 100번 기도해야지 응답을 조금 받는 그 정도 축복이라고 생각하십니까? ¿Acaso es una bendición que yo tengo que orar 100 veces para recibir un poquito de respuesta? No es así. 여러분이 알 수 없는 엄청난 축복이 한꺼번에 주어졌어요. Sino de una vez nos es dado una gran bendición que ni siquiera conocemos. 우리는 알 수 없는 어마어마한 축복이 주어진 거예요. Son bendiciones que no podemos ni imaginar. 예수 믿는 사람들이 이 사실을 몰라요. Y las personas que creen en Jesús no lo saben. 자기가 누군지 몰라요. No saben quiénes son. 하나님의 자녀라는 게 얼마나 어마어마한 말인지 몰라요. No saben qué tan sorprendente es el hecho de ser un hijo de Dios. 하나님의 자녀는 어마어마한 축복을 받은 자입니다. El ser un hijo de Dios significa ser bendecido grandemente. 사단이 뭐 하는 줄 아십니까? ¿Saben qué hace Satanás? 사단은 예수 안 믿는 사람 예수 못 믿게 만들어요. Satanás hace que las personas que no creen en Jesús no crean en Jesús. 끝까지 공격합니다. Hasta el final los ataca. 예수 믿는 자는 어떻게 역사할까요? Y entonces cómo obrará para las personas que creen en Jesús? 은혜 못 받게 만들어요. Para que no reciban la gracia de Dios. 모르게 만든다. Y para que desconozcan lo que ellos tienen. 자기가 누군지 모르게 만든다. Para que no sepan quiénes son. 엄청난 축복 받은지 모르게 만든다니까. Y hacen que no sepan qué tan grandes son las bendiciones que recibieron. 여러분 돈이요 각 나라마다 다르잖아요. Y el dinero es diferente en cada país, ¿verdad? 다른 나라 돈이 있단 말이에요. Hay dinero de otros países. 엄청나게 큰 나라 돈을 누군가 줬어. Digamos que alguien me dio un billete que es una cantidad enorme en otro país. 이 돈이면 집을 한 10채 살 수 있다 칩시다. Digamos que si es con este dinero yo puedo comprar 10 casas. 그 돈을 가졌어. Y yo tengo este dinero. 누군가 줬단 말이야. Alguien me dio este dinero. 근데 이 돈이 뭔지를 모르면. Pero yo no sé cuánto vale este dinero. 이거 뭐 화장실에 가서 뭐 이렇게 뭐 휴지를 사용하면 묻지 되겠습니까? Entonces qué pasará si yo utilizo este billete para limpiarme después de ir al baño. 이 돈이 뭔지 몰라 가지고. O yo no sé qué es este billete. 집 10채를 살 수 있는 돈인데 이게 뭔지 몰라. Es un dinero para comprar 10 casas, pero yo no sé qué es este dinero. 기가 막히죠? Es sorprendente, es impactante. 가지고 있는데도 모르면 그렇게 된다고. A pesar que yo lo tengo, pero si no sé qué es, así pasa. 여러분 구원받았다는 얘기는 하나님이 자녀가 됐다는 얘기요. Entonces si yo soy un hijo de Dios, 하나님이 여러분과 함께 계시다는 얘기요. Dios está con ustedes. 하나님이 여러분의 귀를 여러분의 소리를 들으신다는 얘기. Y Dios está escuchando todo lo que ustedes dicen. 얼마나 놀라운 축복을 받았겠습니까? Es una bendición tremenda la que recibimos. 그걸 모르게 만들. Pero Satanás impide que sepamos. 모르게 만들어요. 사탄은 impide que 사탄이 이름 뜻이 뭡니까? ¿Qué significa la palabra Satanás? Significa el engañador. 속이는 자. Aquel que engaña. 그게 사단의 이름입니다. Este es el nombre de Satanás. 모르게 속인다니까. Entonces nos engaña para que no sepamos. 속인다니까. Para que pequemos. 그러니까 여러분들은 여러분이 누군지만 제대로 알아도 영원히 승리할 수밖에 없습니다. Y si ustedes saben quiénes son, entonces ustedes podrán tener victoria eterna. 구원받은 자의 축복이 너무 많습니다. Hay muchísimas bendiciones para los salvos. 그 중에 몇 가지 소개를 여러분한테 드릴게요. Y dentro de todas estas bendiciones solo vamos a presentar algunas. 하나님이 여러분과 영원히 가십니다. Lo primero que Dios está con ustedes eternamente. 여러분과 영원히 가십니다. Está con ustedes eternamente. 이게 성령의 내주라고 얘기하는 거예요. A esto le llamamos morada del Espíritu Santo. 여러분 구약 때는 무슨 일이 벌어졌냐면요. ¿Qué ocurría en el Antiguo Testamento? 구약에는 죄를 지으면 하나님의 성령이 갔다니까요. Cuando uno pecaba en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se iba. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 구약에는 피제사가요 단회적이에요. Porque la ofrenda de sangre en el Antiguo Testamento era de una vez. 완벽하게 죄가 깨끗하게 해결된 게 아니라니까. No se expiaba el pecado perfectamente. 짐승의 피로 해결된 거요. Porque se expiaba con la sangre de los animales. 다음에 죄를 지으면 죄인이 될 수밖에 없어요. Si yo pecaba una vez más, volvía a ser pecador. 그러니까 성령이 죄 없을 때 임했다가 떠나버린다니까. Por eso cuando el Espíritu Santo se manifestaba sobre mí cuando yo no tenía pecado y si yo pecaba se iba. 그게 성경에 있습니까? Entonces, ¿acaso esto está en la Biblia? 성경적인 증거가 있습니까? ¿Acaso tenemos evidencia bíblica para esto? ¿Algún versículo del que se acuerden de esto? ¿Será que lo vemos? Vamos a ver Salmos. Es algo que ustedes conocen muy bien. Es el Salmo número 51. 시편 51편이 무슨 사건이죠? ¿Qué es lo que ocurre en el Salmo 51? 다윗이 범죄한 사건입니다. Es cuando David peca. 다윗이 바세바라는 여인을 범하는 사건이죠. Entonces es cuando él llegó a Betsabé. 그리고 회개하는 기도를 드린 게 시편 51편입니다. Y su oración de arrepentimiento es el Salmo número 51. 51편 11절에 이런 말이 있습니다. En el versículo 11 nos dice: 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. 이게 구약에는 그랬어요. En el Antiguo Testamento era así. 성령이 임했다가도 떠나버린다니까. Entonces se manifestaba el Espíritu Santo y luego se iba. 그게 구약입니다. Esto era el Antiguo Testamento. 하지만 신약은 뭐죠? Pero en el Nuevo Testamento. 예수님이 우리의 죄를 완벽하게 해결해 버렸어요. Jesús resolvió nuestro pecado completamente. 그리고 내가 그 예수님을 믿었어요. Y yo creí en este Jesús. 모든 죄가 깨끗이 해결된 상태에서 주의 성령이 내 속에 들어오십니다. Y en el estado de haberme expiado totalmente de mi pecado, el Espíritu Santo se manifestó. 그 주의 성령은 영원히 떠나지 않습니다. Y este Espíritu del Señor no se va nunca. 과연 맞습니까? ¿Acaso será cierto eso? 성경을 확인하겠습니다. Lo confirmaremos en la Biblia. 요한복음 14장입니다. Vamos a ver Juan 14. 빨리 찾아보세요. Hay que buscarlo rápidamente.
요한복음 14장 16절 17절입니다. Entonces es Juan 14, 16 a 17. Y os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 성령께서 영원토록 너희와 함께 있게 하신다. Entonces el Espíritu estará con vosotros para siempre. 17절을 보니까 너희와 함께 너희 속에 계신다. Y nos dice el versículo 17, mora con vosotros y estará en vosotros. 이거 누가 얘기한 거죠? ¿Quién dijo esto? 예수님이 하신 거예요. Jesús dijo esto. 예수님이 직접 하신 말씀. Jesús mismo dijo esto. 예수님이 직접 당신의 입으로 얘기했어요. Jesús lo dijo con su propia boca. 내가 또 다른 보혜사를 보낼 것이다. Enviaré a otro consolador. 보호하시고 은혜 주시고 가르치는 분을 보낼 것이다. Enviaré a alguien que los proteja, que les enseñe y que los proteja. 그 보혜사 성령은 영원토록 너희와 함께, 영원토록 너희 속에 계실 것이다. Y que les dé gracia y él estará con ustedes para siempre. 이게 여러분이 받은 축복. Esta es la bendición que ustedes recibieron. 얼마나 놀랍습니까? ¿Qué tan sorprendente es esto? 안 떠난다니까요. Que no se va. 하나님이 여러분 속에 계셔서 안 떠난답니다. Dios está dentro de ustedes y no se va. 그게 우리가 받은 축복이요. Esta es la bendición que nosotros recibimos. 그 주의 성령이 우리 속에 안 떠날 뿐만 아니라 우리를 인도하십니다. Y no solo no se va de nosotros, sino nos guía. 성령 인도한다니까요. El Espíritu Santo nos guía. 여러분 자녀들 있잖아요. Ustedes tienen hijos. 후바에서 가장 공부 잘하는 그런 장관 이런 사람이 교수 이런 사람이 여러분 자녀를 가회한다고 공부를 가르친다고 하면 생각해 보시죠. Imagínense que el mejor profesor, la persona que mejor estudia de toda Cuba viene y le enseña y le da clases a sus hijos. 얼마나 잘 가르치겠어요. Que también les estará enseñando. 세계에서 가장 사업 잘하는 사람이 여러분을 사업을 지도한다. 어떤 일이 벌어지겠습니까? O que el mejor empresario de todo el mundo venga a su empresa y que esté liderando su empresa. 기가 막힐 노릇 아닙니까? Entonces es algo muy sorprendente, ¿no es así? 하나님의 성령이 우리 인생을 인도한답니다. Pero que el Espíritu de Dios está guiando nuestra vida. Esa es la bendición que nosotros recibimos. Y lo tercero, que el Espíritu del Señor obra verdaderamente. Especialmente cuando, ustedes oran, Él escucha sus oraciones. Aquí están dos de mis hijos. Yo siempre estoy escuchando lo que dicen mis hijos. Yo no me olvido de lo que dice mi hijo. Y en Cuba mi hijo dijo, ah, quiero ir a ir con el carruaje de los caballos. Yeah, 말 택시. Entonces son estos carros de caballos. 저는 틀림없이 쿠바 떠나는 날 전에 마차를 태워줄 겁니다. Entonces inequívocamente antes del día que yo me vaya a Cuba yo lo voy a subir a un carro de caballos. 왜 그러냐? 제가 들었어요. ¿Saben por qué? Porque yo escuché. 내 아들의 말을 내가 들었다니까. Yo escuché lo que dijo mi hijo. 기억하고 있어요. Y lo estoy recordando. 태워줄 겁니다. Entonces yo lo pondré en un carro. 여러분의 말을 하나님 듣고 계세요. Dios está escuchando lo que ustedes dicen. 그리고 시간표 되는 대로 응답하신다고. Y entonces le responderá de acuerdo al horario. 내가 지금 당장 우리 아들 말 태워줄 수 없거든, 설교해야 되니까. Y yo no le puedo subir en este momento porque estoy dando el mensaje. 하지만 시간표가 오겠죠. Pero llegará una hora. 태워줄 시간표가 올 거 아니에요. Llegará una hora para que yo lo suba. 그럼 태워주는 거예요. Y entonces yo lo pondré. No es difícil. 마찬가지입니다. Es lo mismo. 하나님은 여러분의 신음 소리도 들으세요. Dios está escuchando todo lo que ustedes dicen. 하나님이 여러분의 고통 소리를 들으신다. Están escuchando sus lamentos. 여러분의 음성을 들으신다. Está escuchando su voz. 여러분의 기도를 들으신다. Está escuchando su oración. 듣고 계세요. Está escuchando su oración en este momento. Y cuando llegue la hora, 기가 막히게 응답하시네. Él le responderá. 이게 세 번째 축복입니다. Esta es la tercera bendición. 성령이 여러분 속에 계시고, el Espíritu Santo está dentro de ustedes. 여러분 인도하시고, los está guiando. 여러분의 음성을 듣고 역사하십니다. Y está escuchando su voz y está obrando. 또 뭐죠? ¿Y qué más? 성령이 역사하십니다. El Espíritu Santo obra. 그럼 누가 역사할까요? Entonces ¿qué más obra? 성령을 보좌하는 존재가 있습니다. Entonces hay alguien también que está con el Espíritu Santo. 그 존재가 천사입니다. Son los ángeles. 천사들이 여러분을 돕습니다. Los ángeles los ayudan. 여러분들은 천사들의 보호를 받는 존재입니다. Ustedes son protegidos por los ángeles. 히브리 1장을 보겠습니다. Vamos a leer Hebreos 1. 신약 성경 Hebreos el Nuevo Testamento 히브리 1장 Hebreos 1 14절입니다. 14. 14 nos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. 천사가 어떤 존재인지 얘기하고 있어요. Nos dice qué tipo de seres son los ángeles. 구원받은 천사가 누구죠? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? 우리를 얘기하는 겁니다. Nosotros. 우리를 승리라고 보낸 영이 천사랍니다. Los espíritus ministradores enviados para servicio de nosotros son los ángeles. 하나님이 명령하신 거예요. Eso es algo que Dios dio como orden. 저 사람 섬기라. Ve y sirve a esta persona. 그러니까 우리는 우리를 섬기는 주의 사자가 있다니까요. Entonces tenemos los mensajeros del Señor que nos sirven. 여러분을 돕는 주의 사자가 있습니다. Hay mensajeros del Señor que los sirven a ustedes. 예수님도 그렇게 얘기했어요. Jesús mismo dijo. 마태복음 18장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 18.
마태복음 18장 10절입니다. Vamos a ver Mateo 18:10. Nos dice: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 이 어린아이 하나도 없신여기지 마라. No menospreciéis a uno de estos pequeños. 저 어린아이의 천사들도 우리 하나님 아버지를 항상 얼굴을 뵙는다. ¿Por qué? Porque los ángeles de este pequeño ven el rostro de mi Padre siempre. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 저 구원받은 어린아이도 돕는 천사가 있다니까. Significa que los niños que son salvos incluso tienen ángeles que les protegen. 예수님이 하신 말이에요. Esto es algo que dijo Jesús. 여러분이 얼마나 귀한 존재입니까? Entonces, ¿qué tan preciados son ustedes? 너무 귀한 존재거든. Son muy preciados. 구원받은 하나님의 자녀요. Son hijos de Dios salvos. 당연히 주의 사자들이 이름을 돕는다니까. Entonces, naturalmente, los ángeles del Señor los ayudarán. 그게 네 번째 축복이요. Esta es la cuarta bendición. 다섯 번째 축복은 뭐죠? Lo quinto, ¿cuál es? 지금까지 우리 사단의 자녀였습니다. Que hasta ese punto hemos sido que somos hijos de Satanás. 예수 이름으로 구원받는 순간 우리는 하나님의 자녀가 Y en el momento en el que fuimos salvos por el nombre de Jesús, somos hijos de Dios ahora. ¿Y qué pueden hacer los hijos de Satanás? ¿Qué pueden hacer los hijos de Dios? Atar las tinieblas. Pueden vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Vamos a ver Lucas 10. Vamos a ver Lucas 10, 19. Nos dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었으니. Entonces he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. 여러분에게 이런 권세가 주어졌습니다. Esta potestad es dada a ustedes. 사단 권세, 이 악한 세력, 악한 영을 이길 수 있는 권세가 예수의 이름으로 여러분에게 주어졌어요. Entonces esta potestad para hollar toda fuerza del enemigo les es dada a ustedes. 예수 이름이라면 여러분들이 흑암 권세 끊을 수가 있어요. Si es con el nombre de Jesús ustedes pueden atar las fuerzas de las tinieblas. 권세와 능력 달라요. Es diferente el tener poder que tener potestad. 귀신 이기는 게 아닙니다. No vencemos a los demonios por nuestro poder. 차가 지나간다고 칩시다. Digamos que pasa un carro. 여러분 저기 지팡이 가지고 딱 세우면 차가 씁니까? Imagínense que ustedes tienen una vara y ustedes intentan parar el carro. ¿Acaso se para el carro? 안 쓴다니까. El carro no tiene razón por qué pararse. 공부해 가지고 경찰이 됐다 칩시다. Pero imagínense que ustedes se volvieron policías. 경찰이 됐어요. Se volvieron policías. 지팡이 하나 들고. Y entonces luego tienen una macana. 도로에 나가서 경찰복 입고. O tienen una vara y entonces vienen con su uniforme. 차가 지나갑니다. Y entonces pasa un carro. Y entonces le dicen que se pare. ¿Se para o no? Sí, se para. ¿Con qué lo pararon? ¿Con su poder? No. Con su autoridad, con su potestad. Es una potestad dada desde arriba. Con la autoridad que les da el gobierno. No es su poder, sino es algo dado. 뭐가 주어졌냐 하나님 자녀 된 권세가 주어졌어요. Pero que se les es dado a ustedes la potestad de ser hijos de Dios. 어제 오늘 나 똑같이 변한 게 없는데 권세가 주어졌다니까. Entonces no cambié yo de ayer a ahora, pero se me dio una potestad. 사단을 이길 수가 있어요. Y con esa potestad podemos vencer a Satanás. 그 권세로 귀신을 이길 수가 있어요. Y con esa potestad podemos echar fuera demonios. 그 권세로 악한 영을 이길 수가 있어요. Y podemos vencer a los espíritus inmundos. 여러분의 능력이 아니요. No es su poder. 근데 권세가 주어졌어요. Pero tienen potestad. 하나님 자녀 된 권세가 주어졌어요. Tienen potestad de ser hijos de Dios. 전 세계 사단을 이길 수가 있다니까. Pueden vencer a Satanás. En todo el mundo. 쿠바의 역사에 사단 이길 수가 있다니까. Pueden vencer a Satanás que obra sobre Cuba. 여러분 가진 것 가문의 역사에 흑암의 권세 이길 수 있다니까. Todas las fuerzas de las tinieblas que operan sobre su familia y su casa las pueden echar fuera. 사용하시기 바랍니다. Espero que usen esta potestad. 사용하세요. Que utilicen esta potestad. 사용하세요. En su familia. 여러분 지방에, 여러분 지역에 사용하세요. Que lo utilicen en su región. 여러분 교회에 사용하세요. Que lo utilicen en su iglesia. 사용해봐야 알아요. Y deben de utilizarlo para saber. 얼마나 놀라운 축복이 주어졌는지. Para saber qué tan grande la bendición que les da. Y también lo sexto. 여러분들의 시민권은 하늘에 있습니다. Su ciudadanía está en los cielos. 여러분의 쿠바 시민권은 육신적인 거고요. Su ciudadanía cubana es terrenal. 여러분의 시민권은 하늘에 있어요. Pero su ciudadanía está en los cielos. 시민권을 가지고 있다니까. Ustedes tienen la ciudadanía del reino de los cielos. 아니 진짜입니까? ¿Es cierto acaso? 성경에 이런 기록이 너무너무 많아요. Hay muchos registros de eso en la Biblia. 한번 보겠습니다. Vamos a verlo. 빌립보 3장입니다. Filipenses 3. Filipenses 3장 20절. Filipenses 3:20. 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 우리의 시민권은 하늘에 있다. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipos 4장 3절입니다. Vamos a ver también el versículo 3 del capítulo 4 de Filipenses.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Sus nombres están en el libro de la vida. 하나님 앞에 생명책이 있어요. Ante Dios está el libro de la vida. Y su nombre está escrito en este libro de vida. Y como ustedes tienen este nombre escrito en el libro de la vida, tienen la ciudadanía del cielo. Entonces aquellos que son ciudadanos del cielo, el cielo los ayuda. Y también los protege el cielo. Esta es la bendición que ustedes recibieron. Son ciudadanos del cielo. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Esta es la bendición que ustedes recibieron. 사도행전 1장 8절에 이게 구원받은 자의 축복 중에 마지막을 얘기하겠습니다. Y Hechos 1:8 nos dice la última bendición de los aquellos que son salvos. 1장 8절입니다. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 성령이 임하시면 땅 끝까지로 내 증인된다고 얘기했습니다. Nos dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 여러분들이 받은 축복입니다. Es la bendición que ustedes recibieron. 땅 끝까지 살릴 수 있는 그 증인의 축복 주신답니다. Les dará la bendición de ser testigos hasta lo último de la tierra. 저는 20년 전에 이 말씀을 믿음으로 받았어요. Y hace 20 años yo recibí esta palabra con fe. Ah, 땅 끝까지 살려야 되겠다. Yo tengo que salvar hasta lo último de la tierra. 전 세계 살려야 되겠다. Tengo que salvar a todo el mundo. 아무것도 가진 게 없었어요. Yo no tengo nada. 돈도 없었습니다. No tenía dinero. 능력도 없습니다. No tenía poder. 언어도 할 수 없어요. No sabía hablar idiomas. 그런데 이 마음이 이 말씀이 믿음으로 다가왔어요. Pero esta palabra vino a mí con fe. 하나님 나 땅 끝까지 증인되게 해주세요. Dios permíteme ser testigo hasta lo último de la tierra. 기록된 약속 아닙니까? Esta es la promesa que está escrita aquí. 나에게 주의 성령 임한 게 사실이니까. Y es verdad que tu espíritu vino sobre mí. 약속하신 대로 전 세계 살리게 해주십시오. Y ahora como tú prometiste, hazme salvar a todo el mundo. Y estoy orando. Lloré. Yo estoy en este lugar ahora. Y su futuro será así también. Espero que los días posteriores ustedes sean aquellos que salven al mundo. Esta verdad que se vino esta bendición sobre ustedes. El hecho de ser salvos es algo muy grande. Verdaderamente es muy sorprendente la bendición de salvo. ¿Qué es la salvación? La salvación es salir de tres cosas. Es el salir de Satanás. Es salir del pecado. El haber estado separado de Dios y el encontrarse con Dios de nuevo. Y al lugar al que van esos salvos es el cielo. ¿Qué tan sorprendente es la salvación? Las bendiciones de salvo son sorprendentes. Simplemente hemos organizado algunas de estas bendiciones. Aquí está escrito el problema del hombre y está escrito qué tan bendecido es el hombre original. Y registra aquí que verdaderamente el hombre que había sido tan bendecido un día cae en gran maldición por estos tres problemas fundamentales. Y nos explica que el único camino para resolver esto es Cristo. Y cuando aceptamos a Jesús es que somos salvos. Y también nos dice qué tan grandes son las bendiciones que recibimos al ser salvos. Hace 20 años yo recibí esta palabra con fe. Esto se volvió la base de mi mensaje. He salvado muchas personas. Ahora ustedes saben el contenido. Ahora tienen un arma. Ahora solo salgan. Ya sea una persona que conozcan o no, solo lean eso y explíquenles. Tienes estos problemas por no creer en Jesús. Si crees en Jesús, tendrás estas bendiciones. Y el camino para creer en Jesús es simple. ¿Aceptarás? Solo háganlo. De inmediato, muchas personas serán salvas con esta palabra. Y muchas personas obtendrán vida por esta palabra. Hoy, desde hoy, pueden empezar así. 승리하시길 바랍니다. Espero que tengan victoria. 잠시 쉬었다가 vamos a descansar un momento. 오늘도 4시 전에 마치도록 하겠습니다. Hoy vamos a terminar antes de las 4. 40분에 3시 40분에 한 20분 동안 말씀 전할 수 있도록 하겠습니다. Entonces a las 3:40 nosotros empezaremos otra vez a dar un mensaje de 20 minutos.